Esta es la Isla del Carmen, una de las cinco que se encuentran en la Bahía de Loreto. Cuenta con una extensión territorial de 15.100 hectáreas. De origen volcánico, su flora se compone de poblaciones de tipo semidesértico y árido. En sus costas encontramos pequeños acantilados y playas rocosas y posee la salina de origen natural más grande del mundo. Esta salina tuvo su época de oro en los años 40. Más de 100 familias se mantenían de ella y ahora solo quedan ruinas de lo que fue la explotadora de sal que surtía a las Tres Californias. Haciendo un recorrido por sus alrededores, luego de hora y media llegamos al lado este de la isla, donde un viejo faro y un barco hundido nos dieron la bienvenida. Mientras más nos acercábamos, más visible se tornaba el ambiente de abandono. A mí me tocó estar trabajando en el departamento de producción cuando terminó la empresa. Lo que decían los funcionarios de la empresa, que la sal era de un precio controlado y no podía competir con la inflación, con la devaluación. Ellos tenían deudas en dólares y se fueron abajo. A unos cuantos metros de la empacadora de sal se encuentra la capilla de la Virgen del Carmen, imagen religiosa que es llevada a Loreto cada mes de abril para ser venerada por sus fieles. Más adelante, se ubica una escuela primaria a la que acudían los hijos de los trabajadores. Un detalle muy peculiar es la pared de uno de sus salones, tapizada de concha de almeja que sigue en buenas condiciones. Es posible apreciar algunas estufas, utilería, frascos y vajillas de peltre de hace más de 70 años. Un pequeño carrito de juguete dañado por el tiempo y una vieja canoa de las que ya no se fabrican. Sí, hubo los años buenos, hasta 300 personas. Había escuela, había un consultorio médico. El taller mecánico se ha convertido en una bodega de chatarra, donde los inservibles motores yacen corroídos por el óxido. La flora cactácea ha buscado lugares donde crecer. Algunos biólogos dan vida sembrando biznagas y cardones en sitios muy peculiares. Como en un cuento de vaqueros, el viejo banco es la construcción más característica de este pueblo fantasma. En su interior encontramos archivos, nóminas y datos financieros de aquella época. También encontramos una máquina de escribir y un radio de banda ancha. Y sobre todo, lo que no puede faltar en un banco, la caja fuerte, de la que solo el tiempo es testigo de su contenido. Muy cerca de ahí, encontramos el consultorio médico y una tienda de abarrotes. Increíblemente, las construcciones estaban hechas de arrecife. Las casas de coral eran una buena solución para no gastar en materiales de construcción. Mire, esas construcciones se hicieron, yo creo que desde el año del 29. Pues hacían como relleno, formas, y lo rellenaban de mezcla con coral petrificado. Y las otras construcciones, donde está, que hice almacén de, que hice taller eléctrico, planta de luz de fuerza, eso según dicen que fueron construidos en 1856. Y así termina nuestro recorrido por la salina de Isla del Carmen, un lugar apartado de la civilización que ha logrado conservar los vestigios de su historia a través de los años, y es una de las joyas del Mar de Cortés.